De alguna manera miramos que hay mucho potencial ahí. Ustedes fueron seleccionados por alguna razón muy especial y espero que podamos aprovechar, no solo ustedes, sino nosotros también, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos de aprender los unos de los otros, ¿verdad? Ellos son Rosa Ventura y Eiji de Paz. Les voy a comentar, ella vive en San Andrés, ¿sabes? Es de por aquí. Eiji de Paz, él pues es más de Shela que de otro lugar, pero vive en la ciudad capital. Eiji está estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad de San Carlos. Y bueno, pues Rosita es maestra. Ella es maestra de computación, ¿verdad? Y nos ha estado apoyando con otros cursos. Ella ya desde el año pasado venimos trabajando juntos los tres y pues hemos logrado congeniar muy bien, sobre todo por la actitud, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta aquí que lo que le da valor a este curso, a diferencia de otros, es mucho la forma en que nosotros vamos a aprender las cosas, porque tenemos muchas dinámicas que hacen que nos involucremos, ¿verdad? Nos involucremos en el aprendizaje y se van a dar cuenta que el resultado final no va a ser el mismo para uno que para el otro, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de que todos van a ir a su ritmo, pero a la vez todos van a hacer lo que les gusta, ¿verdad? Esa es la idea aquí. No sé si ustedes quieren decirles algo. Bueno, mucho gusto. Para mí va a ser un agrado trabajar con ustedes. Créanme que el programa que vamos a trabajar es un programa muy interactivo donde nos ayuda a utilizar más que todo nuestra lógica e ir viendo que las cosas llevan un orden, ¿verdad? Un algoritmo, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos para crear las cosas en orden. Espero servirles mucho. Y ustedes también, ¿verdad? Recuérdense que esto es una educación donde podemos interactuar tanto nosotros aprender de ustedes como ustedes de nosotros.